noche, que digo, voy a jugar al despiste, que estoy yo muy juguetona de viernes. María José González, buenas tardes. Claro, no sabe. Muy buenas tardes. ¿Quién? Ah, pues ella sí ha contestado. Es que digo, no van a saber quién es, el sueño de Pepa. Pepa, ah, querida, bueno. Buenas tardes. Claro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿También? ¿Te encuentras bien? Pues bien, de resaca muy pequeñita del día del libro, pero bien, bien. Bueno, ¿qué ha habido de especial ayer en el día del libro? Bueno, pues mira, ha habido actividades que hemos hecho, librerías. Yo, por ejemplo, estuve todo el día con poetas de Valladolid, hicimos una cosa de teleo en casa. Entonces, durante todo el día había escritores recitando poesía, ¿sabes? Entonces estuvo muy bien, estuvo muy chulo. O sea, celebraste el Día de la Comunidad y celebraste el día del libro. Está muy bien. Sí, porque incluso la presentación la hice con música del Mester de Juglaría. Claro, tú siempre tirando para casa. Me para parece casa, perfecto. Ya sabes, para casa, sí, sí. En este caso, el Mester de Juglaría son segovianos, pero son de Castilla y León, que es lo importante. Efectivamente, y son los que cantan el cantar de los comuneros. Claro, claro. Bueno, vamos a lo nuestro, Pepa, que luego si no vamos. Nos quedamos sin tiempo. A ver. Vamos a lo nuestro. ¿Qué queréis? ¿Que os recomiende alguna lecturita? Por favor. Por favor. Y luego el concurso para terminar. Bueno, está maravillosamente el concurso. Ahora os lo contaré, pero es una gozada, ¿vale? Vale. Mira, os voy a presentar hoy este libro que le tengo ya hace un par de años. Es de una chica de Teruel que se presentó a un concurso... Bueno, lo presentó al Premio Planeta y quedó entre las 10 finalistas. Bueno. O sea, genial. Es la historia de tres generaciones, la madre, la abuela y la nieta, o sea, las tres, ¿sabes? La hija de 45 años se queda en el paro, se separa del marido y se tiene que refugiar en la casa de la madre, con una hija adolescente. Bueno, pues es la problemática de la crisis cuando las personas mayores nos han aceptado en casa, ¿vale? En épocas... Es una novela preciosa, os lo digo de verdad. La autora se llama Angélica Morales y la recomiendo mucho, ¿vale? Mujeres rotas, tomamos nota. Mujeres rotas, precioso. Precioso. Bueno, y he encontrado por casa este libro de... hace un montón de tiempo que lo leí y me impactó muchísimo. Yo creo que fue el que me enganchó a Antonio Gala, porque yo no era mucho de Antonio Gala, pero leí Más allá del jardín y me encantó. La protagonista, Palmira, es una mujer sevillana que vive en su mundo ahí encerrada, una sociedad muy clasista, y de repente quiere ver mundo, cambia su vida justo cuando está en la época de la menopausia, decide cambiar toda su vida. Y es muy chulo, muy bonito. Ya te digo que a mí este libro me hizo ver a Gala de otra manera. Bueno, pues valga esa recomendación. Y la anterior, Mujeres Rotas. Muy bien, muy bien. ¿Vamos de lleno ya con nuestro concurso? Perfecto. Vamos a verlo. ¿Lo vamos a ver? Ah, que vamos a poner... Espera, espera. Ah. Que aquí todo tiene su forma. Muy bien. Y es que vives en una jaula de oro, y hasta que no abras los ojos, no encontrarás el camino de la felicidad. Sé lo que estás pensando, pero que no te parezca tan raro, porque ella lo sabe. Sí, ella, la chica con los ojos de agua, es la chica que dará alegría a tu vida, borrará definitivamente tu cicatriz y hará que cumplas los anhelos que siempre deseaste. Aquí aplauden, los compañeros. Mira. Es que es impresionante la repercusión que ha tenido, lo que está gustando y qué historias más bonitas nos está contando. Es que es una idea muy buena, Pepa, muy buena. Bueno, gracias a vosotros, que fuisteis vosotros también los que pusisteis ahí la idea. A mí me ha parecido fantástica y más que nada la repercusión, la cantidad de vídeos que nos han enviado. Bueno, el premio no sabemos hasta cuándo es, a ver cómo va el tema este del confinamiento. Claro. Y bueno, ya iremos avisando, ¿vale? Porque, ya habrá claro, tiempo, esto... premio hay, Pepa. Premio hay, va a haber. Somos legales y formales, así que tú tranquila. Ellos que sigan mandando esos vídeos maravillosos. Qué que bonitos. Mandan, que son preciosos. Son preciosos. Y fíjate, yo te voy a despedir hoy con...
esta frase literal de Miguel de Cervantes en El Quijote. Siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas. Con esa frase te decimos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Y cuídate. Y un beso para todos. Muchísimas gracias. Un besazo, Pepa. Gracias. Marta Marciel, es tu momento en esta tarde de viernes. Bueno, vamos a despedir el programa por todo lo alto, con bien de vídeos de WhatsApp de nuestros espectadores. Nos vamos hasta Arévalo, que estos telespectadores han decidido ponerse a bailar, que el confinamiento no pasa nada, hay que tener alegría, y han dicho, pues una rumba. Música y de bailes, pues también hay cumpleaños. Todos los días los castellanos y leoneses nos mandan vídeos de sus cumpleaños para sus seres queridos. Y claro, en una época de confinamiento y de coronavirus, los invitados son estos. Nos vamos a disfrutar de un poquito más de música, porque desde Velilla del Río Carrión los grupos también pues siguen cantando desde sus casas, claro que sí, pero bueno, nos mandan estos vídeos para disfrutar de la música. ¿Han podido ver lo que ponía abajo? Ánimo, que juntos saldremos de esto. Claro que sí. Venga, hay un poquito más de música, más grupos que queremos ver, los de nuestros espectadores. Estaba ese ritmo y esa música para disfrutar, y nosotros les pedimos siempre vídeos, pero nos ha llegado una foto maravillosa de un bebé comunero, un castellano y leonés, que cumple su primer mes de vida, y nos han querido mandar sus papás esta foto para que disfrutemos de él. Estaba ideal ese bebé, feliz cumplemes, claro que sí. Y bueno, para acabar, pues también, pues más música del día de Castilla y León, más música de nuestra fiesta. Miren este vídeo. Pues ahí estaba ese orgullo castellano y leonés para disfrutar de nuestra fiesta, no solo el 23 de abril, todo el año. No se olviden de mandarnos más vídeos a nuestro WhatsApp 678-626-106. Y otro vídeo también de folclore, no es el nuestro, pero bueno, no ha habido feria de abril, pero ellos lo están celebrando así de bien, vestidos de flamenca. Sin ningún niño barcole y en casa hemos de estar. Y en casa hemos de estar, ¿qué está diciendo la tele? No salí ni a pasear, mamá, quiero que me digas por qué vas a trabajar. Hijo, quiero que comprendas. Pues ahí estaba ese arte, esos vestidos, que el año que viene seguro, seguro, seguro que hay feria de abril. Y nos vamos a ir hasta Palencia, porque sus vecinos lo que nos mandan es mucho cariño y sobre todo, besos.
Pues esos besos ahí estaban desde Palencia y ahora nos vamos a disfrutar de la música de Jaime Valentín. Él con su guitarra nos ha dedicado esta bonita canción. Poner un abrazo de esos buenos, darnos batallitas y recuerdos. Hola camarero, pon una jarra en medio lo primero. Combino con cerveza y un puchero. Y además Jaime, que se ha recuperado del COVID-19 y ya está fenomenal. Te mandamos un besazo, todos los del programa. Fenomenal. Pues claro que sí. Uno, no, muchísimos. Para Jaime Valentín, Marta, para ti, para todo el equipo, para todos los que nos ven desde sus casas. Porque el lunes volvemos a reencontrarnos. Que disfruten del fin de semana. Chao. Come and play my game.